Juegos hay de todo tipo, desde juegos que se basan en la mecánica de los buenos contra los malos, otros que se tratan de esconderte en una casa hasta matar a todos, o caer en una isla con gente que tiene genética de arquitectos. Pero estos tienen una similitud muy notoria. En sí, la tienen todos los juegos de disparo, y es que el enemigo pierde cuando su contador de vidas llega a cero. Esto se ve reflejado mucho mejor en alguien que no falla tiros a comparación de alguien que literalmente dispara al piso. Por eso el aim es algo vital que debemos dominar si lo que buscamos es mejorar seriamente y dominar una mecánica vital para convertirnos en jugadores buenos o incluso profesionales. Así que sin más, hoy voy a mostrarte una gran opción o herramienta para lograr esto de manera gratuita y sencilla. Así que sin más, acompáñenme. Bueno, gente, como dije en la introducción del video, espero que se esté escuchando bien. Ya. Como dije en la introducción del video, hoy les voy a mostrar una manera muy sencilla, ¿sí? Y muy eficaz si lo que queremos es mejorar nuestro aim a nivel profesional o semiprofesional. Porque la verdad es que lo que les voy a mostrar a continuación es una herramienta para practicar muy eficaz lo que vendría siendo el aim, tanto en juegos esports como en casuals. Está en Steam y es totalmente gratis, y se trata de nada más y nada menos que el AimLab. AimLab es un programa similar a lo que vendría siendo el Kovacs, pero gratuito y con muchísimas más funciones que ahora mismo, bueno, vamos a estar hablando. Es tan sencillo como buscar en la tienda AimLab y descargarlo. Pesa alrededor de 2 GB y es bastante liviano. Y le damos directamente a lo que sería jugar. Y al inicio normalmente nos pide que, bueno, nos creemos una cuenta para que nuestros datos después vayan y se registren, porque tiene un registro de lo que serían nuestros datos. Acá esto sería la página principal, y acá vemos que está Malasovich, que es mi perfil. Y tenemos el menú principal mostrándonos un poquito de información, un poquito de las noticias, tareas, lista de reproducción, las redes sociales, para unirse al Discord de AimLab, entre otras como el ajuste. Al principio, lo primero que va a hacer es directamente y en lo que sería abrirnos la configuración para elegir el tipo de juego que nosotros tenemos. Acá, bueno, tenemos una infinidad estúpida, ¿sí? Desde el AimLab, que no sé qué significará, pero supongo que tiene su propio motor gráfico, que es el Unreal Engine 4, y por eso debe tener el AimLab así nomás. Luego tenemos Apex Legends, Battlefield, el COD, el Modern Warfare, el CSGO, Destiny, Diabotical, Escape from Tarkov, Fortnite, Overwatch, Paladins, PUBG, Quake, Rainbow Six. Tenemos inclusive hasta Valorant, que es totalmente nuevo, ¿sí? O sea, que está en beta cerrada y ya lo tenemos acá. En este caso, yo puse las configuraciones de CSGO con, bueno, lo que sería el Raw Input. Esto no lo cambié porque lo dejé en 90, porque es lo normal que tienen los jugadores. Y acá en el mouse sensitivity lo dejé en 2.5, creo que es lo que tengo yo. Sí, aproximadamente. Bueno, ahí es un aproximado. Y el ADS mode, acá esto es interesante porque nos deja copiar el ADS como si estuviésemos escopiando, o sea, apuntando normalmente con un AUG o un SG. Que bueno, la Krieg, ¿no? Pero, o sea, no nos quita lo que sería básicamente el lane que tenemos, como normalmente jugamos con una AK, con una USP, con un M4, lo que sea. Luego acá podemos ponerle el doble zoom de AWP y el doble zoom del SG, del AWP, o sea, del Scout y de lo que sería la Teco, ¿no? Luego, bueno, tenemos para invertir el ratón, y esto ya es para el Warzone, el Warzone, si no me equivoco. Pero no lo toqué, le di a Save Change y listo. Bueno, volvemos a la página de Home y lo que tenemos y lo que nos interesa a nosotros es el entrenamiento. Básicamente las personas que jugaron Kovacs saben lo que es el entrenamiento, pero
A mí me resulta muchísimo más intuitivo este, por el hecho, y obviamente también mucho más bonito, ¿no? A la vista, atractivo, más completo. El otro parece un, claro, un programa de AIM, y este es un juego sobre el entrenamiento del AIM. Así lo definiría yo, al menos. Bueno, acá tenemos un par de entrenamientos, como el Spider Shot que vemos ahí, que nos sale como es, le podemos dar a favorito. Luego tenemos el Spear Track, que tenemos que ir traqueando la bolita azul, esto es muy bueno. Luego tenemos el Grid Shot, este me encanta, es el que más jugué. El Motion Shot, el Strafe Track y el Switch Track. Que bueno, son modos que tienen cada uno un objetivo claro, ¿no? Nosotros acá tenemos en tareas una opción muy importante. ¿Sí? Esto lo diferencia ampliamente de lo que sería Kovacs, mejorándolo y mejorando nuestra experiencia como usuario y como jugadores, como aspirantes, el wannabe, ¿verdad? Que es tener distintos ejercicios como son flicking, el seguimiento o el traqueo, la velocidad, la precisión. Y tenemos inclusive lo que vendría siendo las habilidades cognitivas de nuestro cerebro, como la capacidad de toma de decisiones, ¿sí? Tanto en los objetivos como en la precisión y la rapidez, como también nuestra habilidad de percepción. Esto lleva a next level lo que vendría siendo la habilidad motriz de cada jugador en esports. Si vos sos de esos ciegos que no ve al enemigo ni a palo, esto es increíble, ¿sí? Porque tenemos tanto de detección como ejercicios de audio espacial. O sea que, si nosotros entramos, ya les voy a mostrar, mejor no les digo, pero básicamente es que nos emite un ruido dentro de una zona tridimensional y nosotros tenemos que verificar, de acuerdo a las bolitas, qué bolita hizo el ruido en un ambiente 3D. Entonces así vamos agilizando lo que vendría siendo nuestro oído para que no seamos unos sordos cuando estemos escuchando que nos vienen por atrás. Luego, bueno, tenemos los modos sandbox y el sandbox de inteligencia artificial que, bueno, son aparte, son extras, ¿no? Luego, vamos a tener la sección de custom donde vamos a tener tareas, armas, lista de reproducción, que son las tareas que nosotros podemos personalizar para nosotros hacerlas, para hacer un warm-up, un calentamiento antes de empezar a jugar, o una rutina de aim para practicar, ¿no? El Grey Box, que creo que es para hacer tu propio mapa, y lo del taller, que es el workshop, ¿no? El workshop de toda la vida, donde tenemos muchísimas cosas que la gente sube, como los recoils de armas, ¿sí? Creo que hay un montón, por ejemplo, la R301 del Apex Legend, tenemos de la K, acá está, miren, el de la K de... Yo inclusive lo descargué, es el recoil de la K de CSGO, tenemos un mapa de Rainbow Six Siege de warm-up, o sea, de calentamiento, de Apex, de Aim Train. Luego tenemos de Valorant, de CSGO, y así van variando de Destiny 2, inclusive. Y así van variando distintas tareas, o podemos ver todo, o playlist, que son, bueno, los calentamientos y las rutinas, y las armas, ¿no? Los recoils, etcétera, etcétera. Luego tenemos algo muy interesante, que es el sistema de puntuaciones. Por ejemplo, si yo quiero ser de los mejores, esto también está en el Kovacs, pero recordemos que esto es gratis y el Kovacs se paga. Por ejemplo, quiero ver en qué top estoy en el Grid Shot, lo busco y me fijo que probablemente no esté ni en el top, pero de igual forma. Ahí se empieza a filtrar, de acuerdo a los filtros, si me muestra el nombre del usuario, las eliminaciones, en cuánto tiempo, su marcador, etcétera, y el puntaje, obviamente. Y bueno, vemos que toda esta gente es la que grindea. Quizás haya gente que no sea profesional y otra que sí. Pero el objetivo de esto básicamente es competir para cada vez mejorar y ser el mejor, por ejemplo, en Flick. Por ejemplo, este pibe tiene 99% de lo que sería accuracy o lo que sería el hiteo sin tener miss, o sea que no erra nada.
un 99%, y créanme que eso es demasiado. Este tipo, no sé si tiene hacks, si tiene no sé, un macro o lo que sea, pero es un robot básicamente. Pero bueno, siendo lo que vendría siendo las opciones que tenemos acá arriba, tenemos finalmente un punto importantísimo y quiero que presten atención a esto, que es las habilidades. Acá nosotros tenemos un rango con un máximo score, un máximo puntaje de 1000. Una frecuencia de entrenamiento de día a día en donde se nos muestra de una escala de colores qué tan frecuente estamos entrenando para tener una idea o un seguimiento de lo que estamos haciendo rutinariamente. Ahora, el punto importante de todo esto es que si nosotros nos grindeamos, por ejemplo, yo lo que más grindé fue flicking y es lo único que tengo, y creo que tengo un puntaje bastante bajo, porque bueno, soy un cono, no sale lo que serían nuestros resultados en una escala, ¿ok? Por ejemplo, yo en flicking tengo 39.7 puntos. En precisión no tengo nada, en percepción no tengo nada, en cognición tampoco, en velocidad tampoco y en seguimiento tampoco. O sea que básicamente soy un feto en lo otro porque no estoy registrado en el sistema, pero en flicking tengo 39 puntos y soy feliz con eso. Y en esto, sí, podemos fijarnos en qué estamos nosotros flaqueando. Qué sé yo, tengo 39, 70, 50, 40, 80, pero en cognición tengo 20. Entonces, ¿qué me indica la tabla? Que necesito hacer mucho más ejercicio de cognición y de flicking para mejorar mis habilidades y ser un jugador muchísimo más profesional y completo. Porque ¿de qué nos sirve tener 88 puntos de flick si en el traqueo tenemos 20? Si en velocidad tenemos 10. ¿Entienden a lo que voy? Es para tener una idea de nuestras habilidades, ir comparándolas y viendo cuál es la que necesitamos reforzar. Luego, también tenemos en ideas, que esto mismo no lo hace el AimLab, que por ejemplo tenemos nuestras fortalezas, que yo no tengo ninguna, porque soy un cono, pero también tenemos nuestras debilidades, que por ejemplo esto es algo que ni yo me había dado cuenta, pero cuando lo leí dije, man, tienes razón, me fijé, lo corroboré y tienes razón, y tengo una debilidad en lo que es mi lado izquierdo. Porque para el lado derecho se me hace muchísimo más fácil mover el mouse, mucho más smooth, más fuerte, más rápido lo muevo. Pero para mi lado izquierdo se me hace muy complicado. Y eso es algo que AimLab, poco a poco, mientras vos más vayas jugando, te lo va a mostrar. Te va a mostrar tus fortalezas porque quiere que vos veas en lo que estás mejorando y en lo que sos bueno. Pero también te muestra tus debilidades para que las veas. Y digas, bueno, entonces voy a tratar de cada vez pulirla más y ser mejor aimeando y ser mejor jugador. A rasgos generales, lo que sería AimLab es esto, ¿no? Así que les voy a pasar a mostrar un poquitito lo que es el entrenamiento en el Gridshot, como no, que es mi favorito. Y acá podemos seleccionar el mapa, tenemos bastante, Greybox, Countryside, Cypress Box, este no me gusta. Así que voy a elegir el Facility. Y como arma voy a elegir la 9 mm, aunque hay muchas, sí, hasta un rifle de pulso como el del Soldado 76, el Dragon Bow, Lightning Gun, que eso es del Quake. O sea, es una pavada, ¿no? O sea que le mandamos directamente, esperamos a que cargue, nos muestra qué tenemos que hacer. Es muy completo y recuerden que es totalmente gratis. Y cuando estamos acá, sí, le damos simplemente a clic en tiempo. Y empezamos a jugar lo que vendría siendo esto. Thank you.
5, 4, 3, 2, ¡ah, chale! Y bueno, no sale acá los resultados, esto es bastante interesante. Tuve una precisión de 90% kills por segundo acá. A rasgos generales, lo mejor sería tener un 50% en adelante de todo, ¿no? Como vemos, tuve una puntuación de 50.343, una precisión de 90%, que no está nada mal, y un tiempo de reacción en milisegundos de 374 milisegundos. Y bueno, nos muestra lo que vendría siendo una tabla, que los que juegan PES o FIFA la van a reconocer, con lo que es el marcador, las kills totals, los objetivos, el tiempo de reacción, kills por segundo y precisión. Y acá, bueno, me sale gran trabajo, hiciste tu mejor récord en lo que sería en esta tarea, ¿no? Con una precisión del 90%. Esto, como les digo, es una herramienta, ¿sí? No es un truco, es una herramienta. Y ustedes tienen que saber aprovechar sus herramientas para ser el mejor. Así que bueno, nada, chicos, esto ha sido un pequeño video cortito, pero quería hacerles un gran aporte a aquellos que quieren grindear y soñan con ser profesionales en los esports y jugar a niveles inhumanos. Así que bueno, espero que si les ayudó y les gustó, se suscriban, le den like, comenten también qué les parece. Y bueno, nada, también dejo mi Twitter y mi Instagram acá abajo, que en el Twitter siempre pongo pelotudeces y por ahí cositas nuevas que hago en el canal. Así que si quieren no perderse nada de info, síganme o escríbanme en el MD y nos tiramos un par de partiditas de lo que quieran. Yo soy Sugar y nos vemos en la fucking próxima. Chao, chao.